Aprovechamos el tiempo que nos queda y de verdad que siempre que podemos poner esta pantalla a la disposición de los venezolanos que más lo necesitan, de cualquiera que pueda necesitarlo, pues para nosotros es nuestra mejor manera de ayudar. Bueno, para aprovechar el tiempo, Madeline Díaz es hermana de Gustavo Díaz Machado. Él es paciente con cáncer en el cerebro, tiene solo 19 años, es estudiante de la Universidad de Oriente y queremos saber de qué manera podemos ayudarte. Madeline, a ti y también a Gustavo, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todo el equipo por el gran apoyo que nos han brindado. Queríamos preguntarte, en este momento, ¿qué es lo que necesitan tú, Gustavo y la familia? Básicamente, Gustavo está en una situación bastante complicada con el cáncer en el cerebro. No contamos con los medicamentos, tampoco contamos con la posibilidad de irnos a Estados Unidos para poder tratarlo. Y estamos poniendo a la disposición de las personas caritativas el link de GoFundMe, tratamiento para Gustavo, para las personas que quieran donar. Y de verdad, agradecemos muchísimo la ayuda al respecto porque Gustavo es un chico sociable, cariñoso, encantador, apenas tiene 19 años y de verdad que queremos que viva y para nosotros las personas que donan son héroes y también las personas que reenvían son héroes y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo y por difundir el mensaje. Madeline, ¿cuáles son las vías más expresas que debería usar aquel que nos está viendo en este momento y que quiere colaborar con ustedes, que quiere enviarle una donación a Gustavo? Colocar en la computadora GoFundMe, ahí está la página tratamiento para Gustavo, GoFundMe, tratamiento para Gustavo y donar. Es muy sencillo a través de la web, es facilito y ninguna donación es pequeña. Quiero preguntarte, ¿desde hace cuánto tiempo él fue diagnosticado con este cáncer? Y sabemos lo escaso que está el acceso a la medicina en Venezuela. Sabemos que muchos hospitales están también atravesando problemas de insumo, de abastecimiento, que incluso las clínicas privadas están colapsadas, que el tema de los seguros es cada vez pues, menos, si se quiere, disponible para los pacientes. Preguntarte, ¿cómo han hecho para darle, procurar para él el tratamiento que necesita y desde hace cuánto tiempo él está padeciendo esta enfermedad? Bueno, les cuento que el año pasado a mi madre y a mi hermano les diagnosticaron al mismo tiempo cáncer. Lamentablemente nuestra madre en el mes de octubre murió y Gustavo sigue en la lucha. Gustavo se ha sostenido gracias al apoyo de todas las personas que son realmente caritativas y han donado a través de este link y por muchas otras vías. Y bueno, hemos estado comprando las medicinas en dólares. Él necesita de manera urgente irse para Estados Unidos porque necesita un tratamiento de última generación para salvar su vida. Quiero decirles que también es un muchacho muy valiente. Nunca se ha puesto a llorar, al igual que mi mamá le sucedió. Nunca se pone a llorar, nunca se deprime. Está súper valiente, afronta con mucha entereza esta situación, así como a toda la familia. Y de verdad que agradecemos muchísimo a todos que a través de GoFundMe, tratamiento para Gustavo, donen. Y él también les manda un gran saludo y mucho cariño a todas aquellas personas que de verdad han ayudado. Y es increíble la gran cantidad de personas que han ayudado. De verdad que se los agradecemos mucho porque en estas situaciones es que uno está entre la vida y la muerte y que las personas también se han puesto en el lugar de Gustavo. Actualmente tiene la mitad del cuerpo paralizada, su bracito tiene paralizado, no puede caminar. Y él siempre dice, voy a sobrevivir, vamos a ganar esta batalla. Y de verdad que así pensamos nosotros también al respecto de esta situación. Estamos con mucha fe. Yo creo que definitivamente esa actitud de Gustavo, esa prestancia al decir vamos a seguir adelante y vamos a ganar esta batalla, está ahí el 50% de la batalla ganada. La otra será con la colaboración de todos los que te están viendo en este momento, Madeline. Ya sabemos, la página entonces es GoFundMe, tratamiento para Gustavo. ¿Hay alguna otra ruta, número de teléfono? Si alguien tiene medicamentos que le hayan quedado porque lamentablemente perdió a un paciente con cáncer y quiera comunicarse con ustedes. Sí, está el correo electrónico jfd599@gmail.com, jfd599@gmail.com. José Félix Díaz, el teléfono de él es 0416-680-3762, él es el papá.
Y a través de este link y a través de este correo pueden comunicarse con nosotros para cualquier clase de colaboración. Repetimos, Madeline, GoFundMe, tratamiento para Gustavo. Eso es quizás lo más fácil para memorizar. GoFundMe, tratamiento para Gustavo. Sabemos que van a recibir a partir de este momento muchísimas donaciones, generosas además. Madeline, fue un placer, es un honor para nosotros que hayas estado en nuestro programa y nos alegra mucho decirte que desde ya estamos celebrando la gran cantidad de respuestas que va a recibir tu familia, Así cosa es. que nos complace desde este momento. Lo mejor para Gustavo, nuestro abrazo, nuestros mejores deseos, nuestras bendiciones y oraciones con él, ¿ok? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los queremos y admiramos muchísimo y de verdad que ustedes son un gran ejemplo a seguir para nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a Gustavo y les acompañe siempre. Gracias, Madeline. Bien, amigos, ha sido un programa duro. Hemos escuchado testimonios, pero aquí estamos nosotros, plantados trabajando por Venezuela, porque desde afuera mucho podemos hacer, cosas como esta, por ejemplo. Sí, hay, Bien, hay programas que son difíciles, este es uno de ellos. Este ha sí, sido sí, uno de ellos. Sí. Ya como ustedes saben, nuestro compañero Kiko Bautista ha estado un poco quebrantado de salud. El profesor Rico está haciendo su programa que denominan Qué Rico Show. Pero Kiko no se va a morir porque no, hierba mala nunca no, se no, muere. Hierba mala no se muere. Yo creo que la semana que viene ya está con nosotros. Todo depende si se porta bien en el tratamiento. Así sí, que. Yo creo que ya lo va a hacer obligado, porque no le queda más remedio porque ya se portó mal antes. Ah, sí. Ese es el Así problema. es. Que se mejore pronto, Kiko. Se quedan con el profesor Rico y Rico Show. Aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. Hasta mañana.